calor de poca madre. Poca madre, Frenchy. All right, we're gonna go eat. It's April's birthday. Ya vino el eclipse y no valió pito. Pinche calor, ¿no? Ahorita. Fuck. I'm hangry. Let's go. We're tired of Shakira. No one has ever said in the history of DJing, hey, ponme una de Shakira. Those hips don't lie. Yeah. It's just hola nueva de Shakira. No. Never. She didn't sound like she was trying to sing Spanish music or cumbia or regional, whatever you want to call it. She sounded like, oh, I snorted like a pig. I mean, she sounded like one of her fucking songs from the 90s. I'm not gonna lie. It was catchy, I guess. The song that she sang with Kill Jason, those they blended very well, I guess, because they're both females. But I think, I guess, yeah, she still sounded like her, mm-hmm. But she did blend. She tried to. But she was singing because the song, what it means, and because she was very hurt, like, you know. So I think that's why they blended very well. This one, she just sounded, oh, I'm gonna sing the way I want to sing it. She should have done it the way to try to harmonize with him. Like everybody else does, like he does it. There. Yeah. Hola, Office of Doctor. Okay, no. Se me enfrenó la brain. I know. Vamos a ir a Twin Peaks. It's on the old Kmart. I used to go to that Kmart. And, oh no, it was Globe by Eno. Wasn't it a Globe before that? Before Kmart? Kmart, no? I don't even know. I think it was a Globe and a Kmart. I don't know. I don't remember. Because I would go in. No, it was the one on 10th. South 10th. It was a. That was a. Oh, no. What was it? Kmart. Twin Peaks, we have a rain. 29 degree cold draft beer. Wow. Because it's your birthday with King. Only because it's my birthday. I don't like going out. Soy un hobbit. Okay, we're in. Let me get a Miller. And stop playing footsie with me, lady. I can't even reach the floor. Because I sat all the way to the back. I sat all the way to the back. The butt's on the back. Oh, back it up, back. Stupid. No miro, now I gotta take off my glasses para mirar. Pa' cabrón. I'll have a Philly cheesesteak. With everything? Yes. Anything else? Do you want a fireball shot? I'll take a fireball shot. Do you want one? No. She's driving. She can have one. It's her birthday, that's why we're here. Thank you. Cheers, April. Happy birthday. Oh my god, my beer is delicious. Oh, yes, it is delicious. Got some beer on my nose. It's like it's icy, right? Like when you're playing in the snow. Do it on purpose.
Just out of that. You stupid glasses. Bájale. It's because you're driving. Okay, go. Say it. Oh, even the shots are freezing. It's so good when it hits your lips. I don't like them that cold. What? Isn't it like a little warm? You crazy. Chátelos a la bolsa. What is No, like it's not even like a real picture. It looks like Goodwill. Like from a newspaper clipping. And I was like, and she was very slow. She was trying to blame it on Goodwill. Damn, that beer got me drunk. I feel. It's the shot that. No, like I already feel. Let me get away. Use your words. It's okay. I want to try it. What a nice smell. It's very nicely seasoned. The meat. It is. It's good. The onions are really good. It smells good. It smells good. Your brother said happy birthday. Oh my god, what is that? Tell your brother to. Just send her a picture. I think money is the best gift. It is. Once you turn 21, it's the best money. Some people think that getting money or a gift card is like a cop out as a birthday gift. I used to think that. But I would much prefer getting a $100 bill than somebody getting me something that I'm not gonna like, maybe because they tried, but maybe I won't use it, like chopsticks or something. And it's on spring garage sales next time you sell it because you didn't like it. Yep, or it's on a closet. On the Facebook Marketplace. What is it, a $20 bill? For shots today. Tonight. For the night. Oh, yeah. Cheers, April. Oh, my God. Let me in. Flicked his food over here. I didn't have lettuce. Maybe they're gonna think it's booger or something. It's on my tete. If we're gonna say anything, then it's not. Oh, you got new nails. Everybody's coming. Pobrecita. Pasó la muchacha y no tiene nalgas. Pobrecita. Una cooperacha. But then they get up and it's too fake. No, that's too fake. That was like a one of those aspirins, just the line in the middle. They cut it in half. I was telling April so she could confirm that I was right. Pobrecita. No, baby. Me siento feo. ¿Qué te dan diciendo de ti? A mí me vale madre, yo tengo nalgas.
Pero tengo nalgas. You want me to close the tap? Hey. Fell asleep in the back seat on my way home. ¿Sabes qué? Me voy a dormir. La madre. Agarró fuerte. Eran los bomberos, mamá. Siento que allá por la, no sé quién, McAllen, tuvieron aquí los bomberos porque agarró vuelo y todo el pedo. Parece que se quemó una casa. ¿Estaban haciendo carne o qué? Creo, dijo, es que prendimos la lumbre y agarró fuera, como si pues, se les desparramó la lumbre. Son todos pendejos. Si no saben cocinar, no hagan pendejadas. Vamos a hacer un pollito aquí con la mi mamá. Señora llorando, que hay con lo que le podemos ayudar. Pues, todos andamos jodidos, Sarri. Es viernes y el puerco lo sabe, mira. Está con madre ahorita así el humo. Se siente fresco. El lobby. Ahí vamos a ver el pollo. Wow. No hay nada como un bacapí. El cuba de uva. Ese no es, ¿verdad? Es el brandy. El brandy. Ella tenía salían las soldaban en la mañana, o se bajaban del pinche árbol y andaban hacia aquí. Entonces había una gallina prieta que se metía para dentro de la casa de la cocina, pues era, pues era nomás parte de cocina, y se metía al cuadro ese que le faltaba al ropero, y ahí ponía huevos. Entonces, me dice un día Juan y García, estaban cuartillas, bueno, no tan cuartillas. Yo era, no sé si un año, pues yo me fui con Chuy a los 15. María era un año más chiquilla que yo y Juan y 3 años. María es más larga. So, entonces me dice Juan y... ¿Usted tenía 15 en ese tiempo? En ese tiempo yo tenía 15 y María Montelongo tenía 14 y Juan y tenía 13. So, entonces me dice Juanito, que daban los olores de doña María, pero don Cecilia le hacía unos guisos. Marina hacía, desde que se iba a trabajar, empezaba a hacerle para la comida. Tengo mal, dice Juanito, tengo un caldito que me le queda viendo a la gallina que ya iba metiéndose al cuadrito. Le dije, suele el pinche radio, tenía un radio como de ese tamaño. Bueno, el radio estaba así chiquito, amarillo, y Chuy me hizo una caja así, le metía no sé cuántas pilas para oír música. Entonces subí en la radio. Me paré así donde iba a salir la gallina para cacaraquear porque había puesto el huevo y ya se salía. Cuando también teníamos huevo. Nomás donde salió que la pesco así el pescuezo, pero yo ya tenía el agua hirviendo. Desde que la gallina entró a poner el pinche huevo, dije, aquí se va a hacer el pinche caldo. Le arranqué la cabeza con doy madre y todo el pinche sangrero en un costal y la chingada. Y la retaqué en la agua hirviendo y la gallina remotaba, pues todavía estaba viva, yo creo. Y la pelé y la chingada y luego la tatué en la tatemé en la mecha de la estufa que era de petróleo. Para que se quemaran las plumas. Para que se le quemaran las plumas que le habían quedado, ¿no? Que la corté en cuadritos y la chingada, tragando hasta el culo de la gallina. Pero yo ya tenía picada el repollo, la zanahoria y todo el cilantro, todo lo que se le echaba al pollo. Y nosotros íbamos para allá, para el mero fondo de la casa del solar de Idilio, porque enfrente estaba el tendajito de mi suegra y la casita de Aurelia y Idilio estaba como así, este cuadrito así. Pues ya que salió el pinche de caldo riquísimo, nos supo a gloria. Ay, mi Juanito. Pues no empieza la suegra, cierra el tendajo, vengas a comer. Pues ahí viene. Porque desde que yo conocí a mi suegra, mi suegra ya estaba tranquila. Tenía 45 años. Pues ¿qué hicieron de comer? Y lo digo, oh, fui aquí a la carnicería y compré y hice un caldito de pollo. Y dije, no, hombre, no.
todo Román. Pero hombre, María, chingado. Él bien contento con su pinche guiso que le hizo. Por eso empezó Juanito. Y se me salió, ¿dónde agarramos? Le dije, fui a la carnicería. Y Juanito. Dice mi señora, pues que tienes muchacha, pues ni que el pollo fuera robado. También me dio la pinche hipa. Con los 3 días andaba doña María. ¿Quién me robó mi gallina prieta? Ay, todo el pinche mugrero, el desabredero y todo, lo eché en un costal. Porque mi suegra vendía elotes. Y le puse un ladrillo, no sé qué chingados, algo que pesara. Y lo eché en el excusado de pozo. Ya que se fuera hasta abajo. ¿Cuándo iban a hallar el delito? Nosotros estaban comentando en el Facebook que como las mujeres de antes teníamos muchos hijos. Pues qué chingadas más hacíamos, ¿no? Nos da hambre, nos íbamos a coger a la chingada. Era el postre. Oh my god. Pues no había televisión, no había nada. Bueno, bueno, cámbiale ya. ¿Y luego? ¿Crees que aquí va a terminar todo? Hasta continuo. Hoy. Nomás hasta hoy, amigo. Hoy nomás. Bueno, bye. Apágame ese. Thank you. Hicieron el día, la noche, la tarde, toda la semana. El viernes. Ya. Es viernes y ni sabía. Y me cierren la reja, please. Yes, sir. Thank you, Marina. Bye. Bye.